aumentarían multas por no pago de refrendo. Inicia estrategia Vamos Juntos. Esperan continuar protegiendo la cuenca del Río Verde. Sea usted bienvenida, bienvenido a su noticiero CNT. Gracias por su preferencia. Estamos llegando a su hogar a través del canal 17 de Televisión por Cabletepa, como siempre, con la mejor información y todo lo que se genera en la región de Los Altos para que usted se entere de lo que sucede. Vamos a empezar con los detalles, si es que habrá un curso de automaquillaje. Con el objetivo de que las mujeres de Tepatitlán aumenten su autoestima, realcen su belleza y aprendan a maquillarse para diferentes ocasiones o eventos, DIF Tepatitlán pone a su alcance un curso de automaquillaje que consta de 8 sesiones, los lunes de 11 a 12:30 del día y de 4 a 5 y media de la tarde. El curso comenzará este próximo lunes 5 de junio. Las alumnas aprenderán a conocer sus características faciales y todas sus herramientas para realizar un maquillaje adecuado a sus gustos y estilo. El material necesario es lo básico que usa cada mujer para maquillarse. Así que no lo piense más, aprovechen la oportunidad para realzar la belleza de cada una. El curso se realizará en Manuel Doblado 352 Interior A, con una estilista profesional, solo con una cuota de recuperación. Las inscripciones pueden hacerse al 378-110-6126. Y si requiere más información, puede acudir directamente al DIF que se ubica por la calle Morelos. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, ahí están oportunidades para aprender algo para que usted se sienta mejor. Esto con los talleres que ofrece el DIF. Y la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco está pidiendo que el que no ha pagado su refrendo lo haga antes que se cobre mucho más de lo que ya cuesta. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco ha dado a conocer que los dueños de vehículos que no hayan pagado el refrendo lo hagan para evitar más recargos. En el Código Fiscal de Jalisco tiene previsto cobro de actualizaciones, recargos y multas. Durante este año se amplió el periodo de pago del refrendo con descuento. Fue hasta el 2 de mayo. El costo actual es de 507 pesos, con recargos y actualizaciones, las cuales se realizan automáticamente. Por eso se están dando incrementos automáticos. En caso que el dueño de un vehículo no cumpla con el pago del refrendo, podría recibir un requerimiento y se aumente la deuda. Se dan a conocer que no han pagado en Jalisco más de 400 mil dueños de vehículos, y lo paguen antes que lleguen los requerimientos, porque la multa y los gastos de cobranza aumentan. Señala que el pago se puede hacer en oficinas de recaudadoras y en bancos, o también en línea en la página de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco. Y en caso de no hacerse un pago, casi sería al doble de lo que se paga por el refrendo ya sin descuento. Eso cuando llega un requerimiento ya se le cobran gastos de cobranza también. Habrá un encuentro de danza regional este fin de semana, ve usted los detalles. En el auditorio de la Casa de la Cultura se dieron cita a escuelas de danza de la región para la inauguración de este cuarto encuentro regional de danza, cual tuvo su sede en Tepatitlán de Morelos. Estuvieron presentes autoridades, alumnos y maestros de las escuelas. Después se trasladaron al Auditorio Miguel Hidalgo para el taller de expresión corporal, impartido por el profesor Juan Martín López. De 4 a 6 de la tarde, en el Auditorio Miguel Hidalgo, se realizará la exhibición de las escuelas de los municipios participantes con alumnas de 6 a 11 años. Luego a las 6:15 se proyectará la película Bailarina. El día de mañana, sábado 27 de mayo, de 11:30 a 1 p.m., se tendrá el taller para alumnos menores de 12 años, clase magistral de danza, de carácter impartido por la licenciada Alondra García, en el mismo auditorio Miguel Hidalgo. De 11:30 a 1 p.m., clase magistral de ballet con el bailarín Hugo Humberto Pinales. De 4 a 6 de la tarde, exhibición de las escuelas con los alumnos de 12 años en adelante. Y a las 7 de la tarde, gala de clausura con la presentación del segundo acto del Lago de los Cisnes,
por la Escuela de Danza de Guadalajara. Para ello, uno de los bailarines que participará en el evento nos habla más al respecto. Bueno, este es el cuarto año consecutivo que esta vez tocó Tepatitlán ser la casa. Pues mi participación es a las 4 de la tarde en el Auditorio Hidalgo. Como bailarín, me va a tocar hacer una fusión o variación como de tango ballet clásico, por lo mismo de que es una gala clásica. Pues me hizo la invitación más que nada la maestra Ivonne, que es de la Academia Real de Los Altos, y pues gracias a ella voy a tener esta presentación que es mañana en la gala. Muy bien, Gina, pues es una invitación a todas las personas para que vayan a este encuentro. Sí, claro que sí, están todos invitados cordialmente. Mañana a las 4 de la tarde en el Auditorio Hidalgo, la entrada es libre, por lo cual pueden llegar un poco antes para que tengan un buen lugar y así puedan tener una cultura de danza clásica, por lo cual que viene mucha gente de fuera a presentarse y pues vayan, es un buen evento que se va a hacer hoy, viernes y sábado. Y los sábados es de gente, pues como presentación de gente mayor, porque hoy es de pequeños y mañana corresponde a gente más adulta en, pues así, de bailarines de clásico. Al culminar la participación de Genaro, se tendrá el segundo acto del Lago de los Cisnes a partir de las 7 de la tarde en el Auditorio Miguel Hidalgo el día de mañana. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Ahí está, por si quiere usted apreciar a estos bailarines y todo lo que estarán ofreciendo aquí en Tepatitlán. Mañana será un día importante para acudir al Auditorio Miguel Hidalgo de Tepatitlán. Vamos ahora con la declaración del secretario de Educación acerca del programa Vamos Juntos. Vamos Juntos es una estrategia que promueve la participación ciudadana, comunitaria y social en las acciones de gobierno. Pretende generar sujetos activos de desarrollo en los municipios y en las regiones de todo el estado y restablecer los escenarios de diálogo, consenso y acuerdos para la ejecución de las acciones, programas y proyectos con la participación de las comunidades. Para ello, el secretario de Educación, Francisco Ayón, nos habla más del tema. Mira, yo creo que es fundamental el trabajo que se está haciendo en la Secretaría de Desarrollo Social en todo el gobierno del estado con el tema de Vamos Juntos. Es un programa que busca el que las propias comunidades, los ciudadanos, decidan qué obras son las prioritarias y que estas mismas se lleven a una votación de la gente. Creo que es devolverle el poder a la gente de decidir cuáles son las cuestiones que necesitan sus municipios, cuáles son las prioridades, hacia dónde quieren ir. Y estos ejercicios de gobernanza son el tema de futuro de México y de los municipios. Por eso es importante ponernos de acuerdo, por eso es importante trabajar juntos. Por eso es importante el priorizar y decir para quién es importante cada cosa. Y que ya que hayamos priorizado, sea la misma gente de cada municipio la que vote y decida en dónde se van a invertir los recursos. Muy bien, secretario, ¿en qué se puede beneficiar la educación con estos apoyos? Mira, hemos generado temas desde Mayas Sombras, desde unidad, desde canchas deportivas, se han generado temas de agua potable, de servicios médicos, se han generado reparaciones de carreteras. Es lo que decidan las personas. Si para alguna gente es importante el tema de una escuela y la gente lo vota como importante, eso se solucionará. Hay zonas donde hemos buscado temas de telecomunicaciones, donde hemos buscado temas de unidades deportivas. Entonces, es prácticamente que todos pongan lo que cada quien piense que es lo prioritario y que la propia gente decida qué es lo que es importante para ellos. ¿Y cómo se va a llevar a cabo ese proceso de como que la gente decida? Van a ser ahorita tres, este es el primero de una de las mesas de trabajo, habrá dos mesas más. Ya que las mesas de trabajo se prioricen, las obras por municipio, estas mismas van a ser votadas en urnas electrónicas que nos apoya el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, para que en las propias escuelas, en las propias plazas públicas, la gente pueda ir y escoger una de las cuatro o cinco obras y sobre esa selección poder generar las inversiones correspondientes. La delegada de la DERCE señaló, ¿en qué forma se puede apoyar la educación con este tipo de programas?
Vamos Juntos es un programa en el cual, como dice el nombre, nosotros todos juntos, la sociedad, la comunidad, va a votar qué es lo que quiere y cuál es el interés principal para que sea beneficiado su municipio. Muy bien, delegada, ¿en qué se puede beneficiar con este programa la educación? Bueno, si en educación sabemos bien que es el futuro de cada municipio, y si la sociedad, los alumnos, los padres de familia deciden que sea hacia educación la inversión, pues es decisión de los padres de familia y ahí es donde se beneficiarían algunas escuelas. Cada quien va a decidir hacia dónde. Si queremos tener cada cosa según lo que la sociedad quiera, es lo que ustedes van a votar. Si quieren hacia beneficio hacia sus escuelas, pues van a votar en beneficio a la educación, a las escuelas. Si lo quieren a seguridad social, pues van a votar a seguridad social. Yo creo que esto, lo importante es que hablemos, participemos y sobre todo que seamos muy conscientes de qué es lo que más nos va a beneficiar a la comunidad. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Esta información acerca de este programa que se llama Vamos Juntos, donde intervienen varias dependencias estatales. Vamos ahora con información que da a conocer el Ayuntamiento de Tepatitlán para que usted se entere. Ciudadano, gracias por creer en nosotros. El Centro Barrial El Carmen ahora luce diferente. Escuchemos tú qué opinas. Se me hace muy bonito, quedó muy bonito. A mí me encantó. Me encantó porque por las áreas verdes, los jardines y se me hace muy bonito que quedó y me gusta mucho. Salgo allí y pues a sentarnos un ratito allí en las jardineras. Que está muy bien hecha y sí pensaron en los discapacitados esta vez, porque hay muchas obras que hacen en veces y no piensan en el discapacitado, y el día de hoy pues se ve que sí han hecho rampas bien hechas, que no batalla uno como discapacitado poquito. Cuando menos yo, no es mucho pues, pero sí de mi rodilla y traigo bastón, pero ellos usan silla de ruedas y batallan mucho y pues para mí está bien la obra, bien hecha. Muy contento de estar esta noche con todos los vecinos de la Colonia del Carmen. Yo creo que una obra de suma relevancia para todos ellos, arreglar su parque, sus calles y todavía estar trabajando en calles aledañas para que haya mayor circulación, embellecer nuestra zona que es tan importante en Tepatitlán. Yo creo que este es un ejemplo de que se puede trabajar muy bien con todos los vecinos, gracias al Departamento de Obras Públicas, a todos los regidores que llevan esta comisión, a todo el equipo de trabajo que está detrás para que estas obras se lleven a cabo. Seguiremos trabajando en beneficio de todos ustedes, siempre buscando el bien común. Como ciudadanos, solamente cuidar, les encargamos mucho porque es de ustedes, para que les dure muchos años, y nosotros como ayuntamiento el compromiso de seguir trabajando para poder traer más beneficios a Tepatitlán. Muchas gracias. Cuatro nuevas microempresas brindarán trabajo a una docena de personas gracias a que la Dirección de Promoción Económica les proporcionó máquinas de coser y de obra. Ahora las mujeres capacitadas anteriormente por el Instituto de la Mujer cuentan con herramientas de trabajo. Ahí está la información que da a conocer el Ayuntamiento de Tepatitlán para que usted se entere. Dos temas. Uno, ya puede usted participar para la rifa de Día del Padre que estará realizando Televisión por Cable Tepa. ¿Cómo va a ser eso? Muy fácil. Vaya usted a las oficinas de Televisión por Cable Tepa, llene usted un boleto con su nombre, teléfono y número de contrato. Y con eso ya estará participando para la rifa que se llevará a cabo en junio para celebrar al Día del Padre. Es un boleto por contrato que no tenga adeudos. Ya sabe, vaya a la oficina, pregúntele a quien lo atienda que quiere anotarse para la rifa del Día del Padre. Y con eso está participando para también celebrar a los papás durante junio. Hay tiempo, anótese para que participe en regalos que serán muy buenos para usted. Y también le comento, próximo domingo, 6:05 de la tarde, Canal 52, TDN, la gran final, Chivas contra Tigres. Ayer quedaron 2-2, un empate con goles de Guiñac. En los últimos minutos del partido puso de nueva cuenta, como quien dice, un 0-0 en ese partido de fútbol. Todo se define aquí en Guadalajara. Y usted lo podrá ver
Claro, por el canal 52, que es TDN, el servicio básico que ofrece televisión por cable TEPA. Nada más aquí, Chivas TV o Blim, allí está nada más. Ayer pasó por TDN, pasó por el canal 5 y canal 7 de TV Azteca. Ahí pasó el domingo, será solamente por TDN, ahí podrá disfrutar de este partido. ¿Quién va a ganar? Ahora sí, quién sabe. Todo quedó, como dicen, la moneda está en el aire. Veremos si las Chivas puede tener la fuerza para dominar como lo hizo ayer en el partido de Tigres contra Chivas, que casi todo el partido dominaba las Chivas. En cuanto entró Guiñac, hizo dos goles, goles muy buenos, por cierto, y con eso empataron a las Chivas. Y claro, yo lo vi por TDN, ¿para qué le voy a decir en qué otra forma lo vi? Usted también puede verlo el domingo por TDN. Vea si Chivas puede con sus jóvenes y con menos plantel tener su campeonato número 12. O si Tigres, con toda la cartera en jugadores, puede ser considerado ya el equipo de la década. Eso va a ser el domingo 6:05 de la tarde, TDN, canal 52, servicio básico de televisión por cable TEPA. Si sus amigos no tienen TDN, pues invítenlos a comer a su casa o a cenar, una carne asada, ver el partido y a disfrutar todos la gran final del fútbol mexicano, claro, por TDN y por televisión por cable TEPA. Vamos al corte y regresamos. La Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal está proporcionando engomados para vehículos conducidos por personas con discapacidad. El trámite y el engomado son gratuitos. Interesados, acudir a las oficinas ubicadas en Avenida Jacarandas 1070. Amara Tepa. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. ¿Qué crees? No me puedo resistir. ¿Ti? La bolsa con la que siempre he soñado. Mírame. ¿Y la remodelación cuándo? Interceramic, simplemente lo mejor. Boutique y carnicería Rancho La Villa te ofrece la excelencia en carne. La suavidad, color y sabor nos distinguen en nuestros cortes, en base a la crianza de la mejor genética y alimentados con granos de nuestra propia cosecha. Su salud y su bolsillo siempre serán nuestra prioridad. Gracias a la pasión por la genética y la inocuidad, logramos la excelencia en carnes. Glamoroso Productos de Limpieza. Te esperamos en nuestras sucursales Aztecas número 33, Colonia Centro, y Anacleto González Flores número 138, Colonia Españita. Tenemos servicio a domicilio. Llámanos al 78 168 19. Somos fabricantes y cuidamos tu economía. Glamoroso. Calidad al costo más bajo es la mejor combinación. Nuestros productos se aplican brindando una extensa gama de acabados y productos para tus usos, como recubrimientos de paredes, pisos, tráfico pesado, SAC, pinturas. Ven a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrarás cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNID. ¡Te esperamos! ¿Planea remodelar tu casa o negocio? Pisos y Azulejos Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada, calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás ofertas. Y visítanos en Jacaranda número 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejos Chayo, tu mejor opción. Estoy convencido de que con visión, fuerza y determinación, cualquier cambio es posible. Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio. Un libro que no puedes dejar de leer. Disponible en descarga digital, librerías y tiendas de autoservicio. Editorial Miguel Ángel Porrúa. We'll be right back.
vamos ahora con tecnología digital y los nuevos emojis para Android. Estamos en la sección tecnología digital para hablar acerca de una actualización y esto para los celulares Android. ¿Te has dado cuenta que tus emojis no son iguales a los de otros celulares? Aquí te vamos a dar la información y el cambio de estos. Hasta ahora, los emojis de Android siempre han tenido un aspecto bastante extraño, con formas irregulares en lugar de una redonda típica de, por ejemplo, los de WhatsApp. La compañía de Mountain View ha mostrado cómo será una nueva línea de emojis renovados, que pasarán a ser todos circulares en una nueva versión del sistema operativo Android O. La nueva línea incluye un total de más de 2000 creaciones, en la mayoría de los casos revisiones de las que ya existen, con mejoras en el diseño. Su lanzamiento fue anunciado por la compañía en su evento Google I/O, que se celebró en Boston la semana pasada, pero no llegará finalmente al usuario hasta la difusión del Android O, que está previsto para este otoño según The Guardian. Los emojis se han actualizado gracias a los avances de Google en Unicode, el sistema de caracteres que funciona en Android y que incluye también estos nuevos símbolos. Gracias a las últimas mejoras, los diseños de emojis pasan a ser tridimensionales incorporando profundidad y textura. El principal objetivo de Google con esta medida es evitar la confusión o la falta de comprensión en diferentes plataformas. La forma de los rostros de los emojis supone el cambio más visible de nuevo diseño creado por Google. Cuando estos llegaron al sistema operativo en su versión KitKat en el año 2012, tenían una forma ovalada que, a pesar de sus sucesivas mejoras, se ha mantenido hasta la última versión Android 7.0. Gracias a las modificaciones implantadas, los emojis que representan un rostro pasan a ser circulares y abandonan la equivocada forma ovalada. De la misma manera, los diseños de otros emojis también se renuevan, logrando mayor nitidez y elaboración en los casos como los animales y las personas de cuerpo completo. Y después de esta información, y sabemos que vendrán con esta nueva actualización que tendrá Android en su sistema operativo. Así que próximamente tendrás los emojis que todo mundo tiene. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Hoy en la mañana hubo un accidente en la carretera Tepa Pegueros con varios lesionados. ¿Ve usted por qué? El exceso de velocidad, algo los golpeó o cualquier distracción. Pudo ser cualquier cosa, pero se desconoce la causa por la cual cuatro tripulantes que viajaban en una camioneta doble cabina, perteneciente al DIF de Valle de Guadalupe, sufrieron un aparatoso accidente. Esto por la carretera Tepatitlán-Pegueros frente al templo San Cristóbal Magallanes. Solo se sabe que viajaban hacia Tepatitlán y el conductor perdió el control, lo que lo sacó del camino dando volteretas varios metros hasta que por fin la camioneta se detuvo. Al lugar llegaron ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja Tepatitlán, al igual que ambulancias de Cruz Roja Pegueros, para trasladar a los heridos que fueron los cuatro que viajaban en esta camioneta, reportando tres mujeres en estado de regular a leve y el conductor, un varón, en estado grave. Minutos más tarde arribaron a dicho lugar autoridades, entre ellas una patrulla de Policía Municipal de Valle de Guadalupe, para determinar lo sucedido. Recuerde siempre viajar con precaución, respetando los señalamientos de tránsito, usando su cinturón de seguridad y recuerde por ningún motivo usar su celular, que causa distracciones de segundos que hacen el cambio en la vida de los involucrados. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. También siempre tomar la distancia adecuada entre un vehículo y otro. Esto ayuda a maniobrar en caso de alguna emergencia. Aspectos básicos y ojalá que se recuperen las personas que iban en esta camioneta. Vamos ahora con el tema del Río Verde, que es área protegida. Falta que se destinen recursos y se continúe con estudios para determinar qué especies están en peligro de extinción. La cuenca del Río Verde es un área protegida. Por este motivo, se han estado realizando reuniones para informar acerca de las acciones que deben tomarse. Según datos que dieron a conocer por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, estarán implementando vigilancia para la conservación y hará presupuesto estatal para el desarrollo de proyectos productivos, rurales y turísticos, buscando que no afecten el entorno natural.
desde el 2016 fue declarada zona protegida, que tiene con esto la declaratoria de protección para impulsar la formación natural de interés estatal. Tiene las barrancas valor por la biodiversidad de este sitio. Fueron más de 22.000 hectáreas donde se incluyen zonas de la región de Los Altos, como Acatic, Tepatitlán y Zapotlanejo. Entre las actividades que se podrían realizar están caminatas, ir a lugares de árboles frutales, así como visitar las barrancas. Todo llevaría a tener un desarrollo ecoturístico. Falta la implementación de proyectos para proteger esta barranca, porque hay recursos para utilizar en esta área. Se encontraron 368 especies de fauna silvestre. Se ha dado a conocer que el 15% de las especies de la cuenca del Río Verde están en riesgo. Esperemos que lleguen recursos y se trabaje para mejorar la situación de esta zona del Río Verde. Vamos ahora con el mensaje del Evangelio para el próximo domingo. En esta ocasión nos comparte la reflexión el señor cura Eliezer Lara Ruiz de la parroquia de la Sagrada Familia, esto aquí en Tepatitlán. ¿Qué tal? Un saludo a todos y llegando a sus hogares a través de este canal de televisión para saludarlos, para felicitarlos en este tiempo de la Pascua. El próximo domingo vamos a celebrar la fiesta de la Ascensión del Señor. Dentro de las celebraciones de este tiempo de la Pascua es precisamente esta, a los 40 días de la resurrección, cuando la iglesia recuerda el acontecimiento en que Jesús se eleva al cielo, misterio que se le llama la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesús. Esta celebración nos anima también porque en Jesucristo se refleja nuestra vida, nuestro futuro. Allá donde Él se eleva, nosotros un día creemos y esperamos que también el Señor nos lleve consigo. Así lo ha dicho Jesús. En el Evangelio encontramos pasajes donde dice: voy a prepararles un lugar porque quiero que donde yo esté, estén también ustedes. El próximo domingo escucharemos un pasaje del Evangelio de San Mateo en el que nos narra este acontecimiento, la despedida, el último encuentro de Jesús con sus discípulos. Observaremos dos detalles muy importantes. En primer lugar, un mandamiento, un mandato. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una misión que Jesús da a todos sus discípulos, llevar su mensaje a todos los corazones, a todas las personas que en el mundo encontremos. Y por otra parte, también se encuentra una promesa, un regalo. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa que Jesús hace a sus discípulos la ha venido cumpliendo hasta nuestros días. Y es la iglesia precisamente depositaria de transmitir estos mensajes al mundo en estos tiempos. Tú y yo somos los apóstoles, los discípulos de estas tierras, de este tiempo, y somos nosotros los que tenemos que llevar el mensaje de Jesús a todos los que nos rodean. Agradezco su atención, me da mucho gusto saludarlos y hasta la próxima. Agradecemos al señor cura Eliezer Lara Ruiz por este mensaje del Evangelio, la reflexión del Evangelio del próximo domingo. Le comento, el próximo sábado 17 de junio, 12 del día, será la rifa por el Día del Padre. Tendremos ya los regalos para que el papá afortunado se lleve sus premios. Y para participar es muy sencillo. Solamente tiene que acudir a las oficinas de televisión por Caletepa, ya sea en su comunidad o aquí en Tepatitlán, anotarse y con eso está participando. Es gratuito este boleto de participación. Solamente tiene que dejar su nombre, número de contrato y número de teléfono. Y con eso usted participa en esta gran rifa para celebrar el Día del Padre. Es sencillo, no debe tener adeudos, debe ser suscriptor de Televisión Bucal de Tepa, claro, eso es algo básico. Y ya con eso, usted participará para que el día 17 de junio, a las 12 del día, estaremos transmitiendo esta rifa para celebrar a los papás en el Día del Padre. Para que se anote, o anote usted a su esposo, a su papá,
y venga aquí a las oficinas y con eso el único de requisitos. También le comento, domingo 6:05 de la tarde por el canal 52 del servicio básico que ofrece Televisión por Cable T para la gran final Chivas contra Tigres. Quedaron 2-2 ayer por la noche. El próximo domingo usted aproveche para ver la gran final y vea si las Chivas cumplen con su objetivo de llegar al campeonato número 12 y alcanzar al América, número de campeonatos, o los Tigres le ganan a otro grande del fútbol mexicano y se declaran campeones. Y claro, son el equipo de la década porque han hecho campeonatos, subcampeonatos y siguen siendo uno de los mejores equipos de México. Veremos si las fuerzas básicas contra el dinero que se compra mucho jugador Tigres y Chivas desarrolla sus propios jugadores, hacen la diferencia. Veremos quién es el mero mero, el campeón, el próximo domingo. Aquí ya Edgar está cantando la canción de quién es el que va a ganar el próximo domingo. Ya lo sabe, Canal 52, servicio básico de TDN. Ahí está, y lo disfruta el próximo domingo, 6:05 de la tarde, para que no se pierda la gran final del fútbol mexicano. Vamos al corte y regresamos. La Dirección de Desarrollo Humano y Social, en coordinación con el Sistema DIF de Patitlán, realizaron gestiones ante la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco para adquirir aparatos para personas con discapacidad auditiva, todo esto para mejorar la calidad de vida de los tepatitlenses. Amar a Tepa. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. ¿Qué crees? No me puedo resistir. ¿Y? La bolsa con la que siempre he soñado. Mírame. ¿Y la remodelación cuándo? Interceramic, simplemente lo mejor. Boutique y carnicería Rancho La Villa te ofrece la excelencia en carne. La suavidad, color y sabor nos distinguen en nuestros cortes, en base a la crianza de la mejor genética y alimentados con granos de nuestra propia cosecha. Su salud y su bolsillo siempre serán nuestra prioridad. Gracias a la pasión por la genética y la inocuidad, logramos la excelencia en carnes. Clamoroso, productos de limpieza. Te esperamos en nuestras sucursales Aztecas número 33, Colonia Centro, y Anacleto González Flores número 138, Colonia Españita. Tenemos servicio a domicilio, llámanos al 78-168-19. Somos fabricantes y cuidamos tu economía. Clamoroso. Calidad al costo más bajo es la mejor combinación. Nuestros productos se aplican brindando una extensa gama de acabados y productos para tus usos, como recubrimientos de paredes, ISOs, tráfico pesado, SAC, pinturas. Ven a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrarás cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNID. ¡Te esperamos! ¿Planea remodelar tu casa o negocio? Pisos y Azulejos Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada, calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás ofertas. Y visítanos en Jacaranda número 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejos Chayo, tu mejor opción. Estoy convencido de que con visión, fuerza y determinación, cualquier cambio es posible. Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio. Un libro que no puedes dejar de leer. Disponible en descarga digital, librerías y tiendas de autoservicio. Editorial Miguel Ángel Porrúa. Continuamos, vamos ahora con declaración del secretario de Desarrollo e Integración Social.
La Secretaría de Desarrollo e Integración Social tiene como finalidad trabajar para mejorar la condición de vida de los jaliscienses, principalmente de las familias en condiciones de pobreza, a través de diferentes programas, entre ellos Vamos Juntos. Para ello, el secretario de Integración Social, Miguel Castro, nos habla más de este tema. Arrancando talleres de Vamos Juntos, un modelo diferente de participación ciudadana, un modelo de democracia participativa en donde lo que importa es que sea la gente la que nos diga qué es lo que le duele, qué le molesta, cuáles son las cosas que le incomodan de su comunidad. Son talleres que se llevan a cabo durante varias sesiones, participan comités organizados de cada uno de los municipios de la región de Los Altos, participa gente de Mexicacán, de Yagualica, de Tepa, de Arandas, de San Ignacio, de aquí de Valle, en fin, de toda la región de Los Altos de Jalisco, en donde el gobierno del estado tiene un presupuesto de 80 millones de pesos de una bolsa directa y demás recursos que las diferentes secretarías del gobierno del estado tienen para poder atender problemas como agua potable, drenaje, alumbrado, espacios deportivos, espacios públicos, en donde la ciudadanía es la que manda. Se llevan a cabo tres talleres, después de ello se llega a una propuesta de boleta en donde la población totalmente abierta, desde los 12 años de edad hasta los adultos mayores, habrán de poder votar en un domingo como si fueran elecciones para elegir gobernantes, pero en este caso son elecciones para poder elegir obras y proyectos que el gobierno del estado, en función de la votación de la mayoría del pueblo, se compromete a poder atender y poder dar una respuesta oportuna a la población. El objetivo fundamental en esta primera visita es arrancar estos talleres de la estrategia Vamos Juntos, que el gobierno del estado y el gobernador Aristóteles Sandoval llevan a cabo en toda esta región, y que en base a cada uno de estos talleres, tres, hoy es el primero, podamos estar identificando cuáles problemas tienen en cada uno de los municipios, podamos irlos jerarquizando, es decir, cuáles son de todos los problemas que hoy nos digan los más preocupantes, los más delicados, y luego podamos ponerlos a que la gente los pueda votar y que al final del camino venga el gobernador, asuma compromisos, arranquen las obras y podamos cumplir a la sociedad. Es decir, hoy venimos a plantear un nuevo modelo de hacer las cosas, una nueva forma de hacer gobierno. El gobierno de Jalisco y el gobernador Aristóteles están preocupados porque los pueblos de todo el estado, particularmente la región de Los Altos, sientan a un gobierno de Jalisco cercano, cálido, amable, que los atienda, que los escuche, pero que resuelva y que responda ante las necesidades de la población. El coordinador de Alto Sur de Desarrollo e Integración Social nos habla de la importancia de este programa y su proceso. Este programa tiene la gran virtud de que es participativo. Aquí lo importante es que la gente de cada una de las comunidades, de los municipios, de los 12 municipios de la región Alto Sur, va a estar participando, nos va a decir qué es lo que necesita. Así sus gobernantes saben las necesidades, que pueden ser las mismas o en su momento pueden identificar que no es la que ellos creían. Entonces la importancia de este primer taller, en donde se comienzan los trabajos de estos siguientes meses que vamos a estar trabajando para invertir en las obras en cada uno de los municipios. Mira, en los talleres, el de hoy es la identificación de cómo lo harían y cuáles son los primeros contactos que se tienen con las necesidades. En el segundo taller ya se empiezan a abordar los temas específicos de las obras que estuvieron proponiendo en este taller y se empiezan a priorizar la factibilidad, que sí se pueden realizar, y sobre todo que los recursos que se van a destinar para cada uno de los municipios sean viables con lo que la gente pretende. Una vez identificados, se va a un tercer taller donde ya se abordan específicamente todos los que fueron seleccionados para preparar la participación en global de cada uno de los municipios en su localidad con la votación de las obras que ya quedaron bien definidas y poder, ahora sí que las personas de la sociedad civil que van a ser desde estudiantes de primero de secundaria en adelante hasta adultos mayores y todo, que participen en la votación y la designación de en dónde se van a realizar cada una de las obras. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Veremos en qué queda todo esto y cómo participan las personas de cada municipio. Vamos con herramientas de apoyo para los padres.
Se acercan las vacaciones de verano y las ocupaciones laborales de los padres obligan a inscribir a los hijos a cursos de verano o a recurrir a la tecnología como contenido en la red para que los niños no se aburran. Así que para este periodo vacacional transcurra de la mejor manera posible, la firma ISBIS dio a conocer algunas recomendaciones que se basan en el uso de la tecnología y que harán que las vacaciones veraniegas algo seguro para los niños y tranquilo para los padres. En el comunicado se señaló que los infantes suelen recurrir a contenidos en línea para entretenerse, como los videos en streaming. Es importante activar los controles parentales de los dispositivos, ya que el hecho de que existan listados de contenido pensado para los pequeños no cierra las puertas a los inapropiados. Además, es importante vigilar el tiempo que pasan los niños en las redes sociales, ya que en este medio, además de proporcionar entretenimiento, se puede convertir en un punto vulnerable aprovechado para los ciberdelincuentes. El descuido sobre el uso de las redes pone en riesgo a toda la familia, debido a que los menores no siempre saben con quién están interactuando y a veces comparten información sobre la familia que puede ser aprovechada por el robo a casa-habitación o para delitos de otra índole. Con ayuda de herramientas proporcionadas por la tecnología, también es posible renovar los instrumentos que miden los estándares de salud de la familia, de modo que las personas que estén a cargo de los niños puedan acceder a mediciones precisas de signos como la temperatura, sin que ellos corran el riesgo de morder los instrumentos o dañarse. Otro mecanismo útil para proteger a los menores cuando deben quedarse a cargo de la niñera son las cámaras de seguridad. En el mercado existen distintas variedades y hay algunas que envían señal a los padres para que ellos puedan monitorear la actividad que hay en casa desde sus dispositivos móviles. El monitoreo constante de los menores se puede conseguir al abrir canales de comunicación con ellos y con el uso de diversos dispositivos que van desde móviles hasta micrófonos de dos vías. Es posible enviar y recibir mensajes con la información de lo que sucede en casa y la posibilidad de responder de forma inmediata a una llamada. La principal sugerencia para estas próximas vacaciones, subraya la empresa, consiste en pasar tiempo de calidad con los pequeños y destinarles actividades fuera de casa, con la confianza de que ya hay herramientas que permiten cuidar de lo que se queda desde los dispositivos móviles. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Vamos con Chava Deportes y la información deportiva. ¿Qué tal, Basilio? Qué gusto saludarte y también saludar a nuestros amigos para presentar los temas más relevantes del deporte local y regional. Cerramos la semana hablando un poco del fútbol local y estaremos analizando las categorías de la Liga Especial de Fútbol de Tepa y también un breve repaso al fútbol femenil. Comenzamos. Todo está listo para que este sábado arranque la liguilla por el título dentro del grupo de ascenso de la categoría mayor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa. Y será con los juegos de los cuartos de final que se jugarán a ida y vuelta y comienzan de la siguiente manera. En el Estadio Tepa Gómez, Jesús María enfrenta al Obrero a las 3:30 de la tarde y al finalizar, Arsenal recibe a Lavazolo. Por su parte en el Campo Hidalgo, Cerrito contra Tepa D a las 6:30 de la tarde y al finalizar, Morelos A recibe la visita del Rastro. Cabe señalar que en el grupo Premier aún restan jornadas para que comience la liguilla para tener a los nuevos campeones de la Liga Especial en su categoría mayor. Terminó la temporada regular en la categoría menor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa y en ella, este domingo, se estarán jugando los juegos de repechaje para definir a los clasificados para así dar inicio con la liguilla por el título. Y los juegos que se llevarán a cabo en el Estadio Tepa Gómez se jugarán de la siguiente manera. A las 9 de la mañana, Industrial C recibe a Despo. A las 11 de la mañana, Morelos B ante el San Gabriel A. Enseguida, a la 1, Tepa C ante San Gabriel C. Y a las 3 de la tarde, duelo de hermanos entre el Españita A y el Españita B. Estos juegos son a muerte súbita y los cuatro ganadores pasarán a la liguilla donde ya los esperan los cuatro primeros lugares de la tabla general y así formar con los ocho lugares los juegos de los cuartos de final de la liguilla por el título de la categoría menor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa. Damos un vistazo a lo que fue la actividad del pasado fin de semana en la Liga Femenil de Fútbol de Tepa y en los resultados. En la categoría de primerita, Morelos vence 4-0 a Cristeros y el Unión Tepa superó 2-0 a Catic. Mientras que en la categoría especial, Unión Tepa le ganó 2-0 a la Catic y Unión Milpillas perdió con Cristeros por 2-0, mientras que el Morelos goleó 9-0 a Mezcala.
La actividad de esta semana se llevará a cabo hoy viernes con dos encuentros. Morelos recibe la visita del Unión Milpillas a las 6 de la tarde en el Pipón, mientras que Acatic recibe la visita de Mezcala a las 5 y media de la tarde en Mezcala, en la actividad de la Liga Femenil de Fútbol de Tepa. Amigos, con estos temas es que llegamos al final de la información deportiva de esta semana. Les agradezco su atención y les invito para que nos acompañen el próximo lunes para presentarles lo que sucede el fin de semana en materia deportiva. Por ahora, seguimos contigo, Basilio. Chao, gracias por esta información deportiva. Suerte en este fin de semana. También le comento, domingo, 6:05 de la tarde, canal 52 de El Servicio Básico que ofrece Televisión Pujol de Tepa. Ahí está TDN. Esta gran final, Chivas contra Tigres, para que usted lo disfrute desde la comodidad de su hogar. Solamente hay tres lugares hasta hoy anunciados: Chivas TV, Blim y TDN. Y usted tiene TDN, El Servicio Básico de Televisión Pujol de Tepa, para que el domingo disfrute en familia de esta gran final. Las Chivas alcanzarán a la América con el título número 12. Los Tigres seguirán sumando campeonatos y ser considerados el equipo de la década. Eso se sabrá el próximo domingo, después de las 8 de la noche, claro, ya que acaba el partido. Pero usted lo puede disfrutar en su hogar sin batallar tanto. Ya lo sabe, domingo, 6:05 de la tarde, canal 52, TDN, el servicio básico, un servicio que ofrece Televisión por Cable Tepa. Vamos al corte, regresamos. El Instituto Tepatitlense de la Juventud te invita al Foro de Arte y Cultura Juvenil Acrópolis. Participa en los concursos de ajedrez, dibujo, fotografía, cosplay, caricatura, cortometraje y baile con diversos premios. Inscríbete antes del 31 de mayo al teléfono 1310-833. Amar a Tepa. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. ¿Qué crees? No me puedo resistir. ¿Ti? La bolsa con la que siempre he soñado. Mírame. ¿Y la remodelación cuándo? Interceramic, simplemente lo mejor. Boutique y carnicería Rancho La Villa te ofrece la excelencia en carne. La suavidad, color y sabor nos distinguen en nuestros cortes, en base a la crianza de la mejor genética y alimentados con granos de nuestra propia cosecha. Su salud y su bolsillo siempre serán nuestra prioridad. Gracias a la pasión por la genética y la inocuidad, logramos la excelencia en carnes. Clamoroso, productos de limpieza. Te esperamos en nuestras sucursales: Aztecas número 33, Colonia Centro, y Anacleto González Flores número 138, Colonia Españita. Tenemos servicio a domicilio, llámanos al 78-168-19. Somos fabricantes y cuidamos tu economía. Clamoroso. Calidad al costo más bajo es la mejor combinación. Nuestros productos se aplican brindando una extensa gama de acabados y productos para tus usos, como recubrimientos de paredes, ISOs, tráfico pesado, SAC, pinturas. Ven a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrarás cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNID. ¡Te esperamos! ¿Planea remodelar tu casa o negocio? Pisos y Azulejos Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada, calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás ofertas. Y visítanos en Jacaranda número 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejos Chayo, tu mejor opción. Estoy convencido de que con visión, fuerza y determinación, cualquier cambio es posible. Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio. Un libro que no puedes dejar de leer. Disponible en descarga digital, librerías y tiendas de autoservicio. Editorial Miguel Ángel Porrúa. Thank you.
Vamos con el tema de daños en pastizales. La quema de pastizales es una práctica común en la región de Los Altos. No se ha podido eliminar y continúa causando daños ambientales graves. Las quemas matan microorganismos que tiene el suelo, genera contaminación por el humo que despide y puede arrasar una gran cantidad de árboles. Se cree que las quemas pueden tener un mejoramiento en las cosechas, sobre todo en los pastos. El daño ecológico aumenta por la destrucción de la flora y fauna nativa. Se da un incremento en la degradación del suelo. Existen áreas cerca de Tepatitlán que son más propensas para incendios de pastizales, como puede ser cerca de la barranca del Río Verde. Es en este lugar donde, cerca de la carretera, las quemas son constantes, sin que exista un beneficio, solo terminar con el pasto que crece. Esto ocurre cada año sin un control ni vigilancia para evitarlo. A pesar de los riesgos de accidentes carreteros y daños ambientales, cada año se repiten las acciones. Habrá un taller de vida saludable, ¿ve usted dónde va a ser? El día nos encontramos aquí con la nutrióloga de salud integral Liz Miranda, que nos va a hablar acerca del próximo taller que tendrán este lunes. Gracias, Ángel. Sí, este taller es sobre hábitos y estilos de vida saludable, en el cual vamos a analizar la importancia en mantener una buena conducta, sobre todo en los momentos de decisión, en qué elegir, qué alimentos elegir como correctos, también la actividad física que realizamos, la higiene personal que tenemos, la higiene de sueño, así también como los pensamientos que mantenemos, tanto destructivos como constructivos, que todo esto puede ser una forma en influir en nuestra salud. Muy bien, Liz, para las personas que estén interesadas en asistir a este taller de estilo de vida saludable, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, serán 5 sesiones los próximos 5 lunes a partir de este 29 de mayo de 6 a 8 de la tarde aquí en la Clínica de Salud Integral de Los Altos, ubicada en José Clemente Orozco 460. Y bueno, pues si necesitan más información o también inscribirse, sería marcar el número 378-112-4647. Este taller va dirigido para todo público. Estilo de vida saludable. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Vamos con el tema de la carretera Tepatitlán-Cuquío. Durante décadas se ha tenido el sueño de tener conectado por medio de carretera Tepatitlán con Cuquío, aunque le corresponde a los dos municipios trabajar para lograr terminar esta carretera. Por lo que respecta a Cuquío, la carretera fue terminada hace más de 2 años y se puede circular sin problema hasta el puente del Río Verde. En cuanto al tramo que corresponde a Tepatitlán, está en terracería debido a que no han invertido recursos que se han destinado y en ocasiones se han perdido por no ejecutarlos. De nueva cuenta, a unas semanas para que inicie el temporal de lluvias, están iniciando con trabajos en la zona cercana al río, con esperanza que se tengan avances importantes para que no se destruya la carretera con corrientes de agua que pasan por esta vía. Maquinaria está trabajando y se quitan las zanjas que se formaron. Cuando menos, mientras no llueva, se puede circular sin problema. Aún falta por resolver por parte de Tepatitlán la liberación de los terrenos por donde pasaría esta carretera. Esto ha sido un obstáculo que han enfrentado para terminar esta obra. Vamos ahora con el tema del programa Vamos Juntos para que usted se entere. En los tiempos recientes han aumentado los mitos alrededor del consumo de la leche, algunos de los cuales le atribuyen ser causante de diversas enfermedades como gripe, bronquitis, conjuntivitis, artritis y reumatismo. Sin embargo, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. La leche contribuye a consumir la cantidad necesaria de nutrientes como calcio, magnesio, selenio, vitamina B12, entre otros, que se requieren para una buena salud. Además de ser un alimento con grandes aportaciones a la dieta, la leche también se vincula con la disminución de riesgo para contraer enfermedades como osteoporosis y cáncer.
Cantidades relativamente pequeñas de leche pueden contribuir a una parte importante de las necesidades diarias de nutrientes para todas las edades, ya que es un alimento rico en nutrientes en relación a su contenido energético. Vamos con el tema ahora del programa, ahora sí, vamos juntos. En el municipio de Valle de Guadalupe se llevó a cabo la presentación del programa Vamos Juntos, donde se contó con la presencia del secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, el secretario de Educación, Francisco Ayón López, el presidente anfitrión, el doctor Bernardo González, presidentes municipales y líderes de varios municipios de la región Alto Sur, entre los que participaron Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mesticacán, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe, Tepatitlán y Yagualica. Para ello, el presidente anfitrión nos comenta respecto a este programa. Pues mira, es un programa que la gente va a decidir qué es lo que hacer en cada uno de los municipios y también como región va a poder decidir sobre ese recurso que va a llegar a nuestros municipios, que son cerca de 7 millones de pesos. Eso es la ventaja de ese programa. Muy bien, ¿y qué beneficios tendrá para Valle de Guadalupe? Bueno, los beneficios será que la mitad del recurso es regional y la mitad del recurso es municipal. Ya en el recurso municipal la gente va a decidir, de acuerdo a sus prioridades, qué es lo que hace falta y la gente va a votar por el proyecto que ellos quieran. Así es como se llevó a cabo la presentación de este programa Vamos Juntos en Valle de Guadalupe. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. La importancia del frijol enseguida. Dentro del grupo de las leguminosas que poseen semillas comestibles, el frijol común corresponde a una de las más importantes. Actualmente se encuentra distribuido en 5 continentes y es un componente esencial en la dieta, especialmente en Centroamérica y Sudamérica. México se ha reconocido como el más probable centro de origen, o al menos como el centro primario de diversificación. El cultivo de frijol se considera uno de los más antiguos, según algunos hallazgos arqueológicos en México. Las variedades de frijol se pueden clasificar de acuerdo a diversos criterios, por su consumo como grano seco o como grano y vaina verde. Desde el punto de vista agronómico, se utilizan características como la duración del periodo vegetativo y se habla de variedades precoces o tardías. En cuanto a la reacción fotoperiodo, se dice de la variedad sensible, insensible o neutras. En lo que respecta a los factores limitantes en la producción, se ubican las variedades de al menos los resistentes y susceptibles, aunque a nivel mundial, todas las variedades de frijol quedan incluidas en los criterios anteriormente señalados. A nivel práctico, los países en particular clasifican sus variedades de frijol de acuerdo a las características de su grano, en especial en lo relativo a su tamaño y color. Las propiedades nutritivas que posee el frijol están relacionadas con su alto contenido proteico y en menor medida a su aportación de carbohidratos, vitaminas y minerales. Dependiendo del tipo de frijol, el contenido de proteínas varía del 14 al 33%, siendo rico en aminoácidos como la lisina más tirosina, con sus deficiencias en los aminoácidos azufrasados de metionina y cisteína. Recuerda la importancia que tiene consumir frijol. Con imágenes de Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho, hasta pronto.